Hola a todos, pues me están viniendo últimamente paquetitos muy interesantes. El de hoy, fijaos, es bastante gordito y bueno, quería enseñaros qué es lo que contiene su interior. A ver si consigo abrirlo. Es un libro. Fijaos qué gozada. Las mujeres y las artes. Mecenas, artistas, emprendedoras, coleccionistas. Es un fantástico libro que edita Ávala Editores. Está editado por Beatriz Blasco Esquivias, Jonathan Jair López Muñoz y Sergio Ramiro, perdón, Ramírez. Y es donde se recoge en este tomo, mirad qué gordito es, se recoge todas las ponencias que se han desarrollado en los dos congresos internacionales que, con el tema de las mujeres y las artes en la Edad Moderna, organizó el grupo de investigación femenino singular de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Beatriz Blasco Esquivias. He recibido mi ejemplar porque dentro de este libraco tan grande, pues hay una aportación mía, un texto mío. Que ya os enseñaré sobre un retablo bellísimo que está en el convento de las Descalzas Reales de Madrid. Y también hay una aportación de mi compañera Gloria Martínez Leiva, de mi compañera en el blog Investigar. Entonces, lo que voy a hacer es preparar una entrada para el blog Investigar hablándoos de este libro. Ahora simplemente os lo enseño. Os enseñaré ahora qué os podéis encontrar en el interior, pero es un libro de más de 800 páginas. Y bueno, la verdad es que creo que es una de esas joyas bibliográficas que va a estar muy bien tener para todos aquellos que os interese este tema, las mujeres y las artes en la Edad Moderna. Ahora os enseño su contenido por dentro para que le echéis un ojo. Hasta ahora. Bueno, pues aquí tenéis la portada. Es muy interesante la contraportada porque tiene un precioso texto preparado por el grupo de investigación diciendo que la mitad de la población mundial, las mujeres, han sido excluidas de la historia del arte, relegadas a ser meras espectadoras, inspiradoras o agentes pasivos de unos hechos que también protagonizaron o de los que fueron partícipes, si bien desde los márgenes. Este libro analiza el mecenazgo y coleccionismo de algunas mujeres destacadas, no solo reinas, que se vieron en las artes figurativas, la arquitectura, la música, para manifestar su autoridad y su entidad, más que su identidad, así como los casos de varias artistas que gozaron de un reconocimiento silenciado después por los expertos. Bueno, sigue el texto, pero tampoco os quiero aburrir leyendo. ¿Veis? El libro es gordísimo y lo que sí que quiero que veáis, bueno, aquí está. Los editores, Beatriz, Jonathan y Sergio, que han hecho un trabajo impecable. Y lo que me interesaría enseñaros fundamentalmente primero es el índice de contenidos. Bueno, veis aquí pues aquí está. Lo han dividido como por secciones, las mujeres y las artes como prácticas de poder, donde tenéis a Ana García Sanz de Patrimonio, María Ángeles Toajas, Gloria del Val, aquí yo mismo, Noelia García, Sergio Ramiro, Ida Mauro, mi compañera aquí la tenéis, a Gloria Martínez, investigadora independiente y, bueno, y ya sabéis, directora de Investigar, Simón Gautier, Sara Fuentes, Ana Lombardía, Judith Ortega, Consuelo Lollobrigida, Miguel Hermoso,
Fantástico, Miguel Hermoso. Beatriz Blasco, la editora y directora del proyecto de investigación. Ana Dieguez, que ha colaborado en el blog Investigar con cosas muy interesantes y que es del Instituto MOL. Alba Gómez de Zamora Sanz, que es una de nuestras colaboradoras en el blog Investigar. Félix Díaz Moreno. Bueno, Alberto Co Corbeto. Albert Corbeto, perdón. Perdón, Albert. Marina Garón Gravier. Aquí tenéis, bueno, me he pasado el punto 2, ¿dónde estaba el punto 2? Aquí, ellas son artistas, las mujeres y la actividad profesional. Estrategias para una identidad, la construcción de imágenes femeninas. Fijaos, María Elena Díez Jorque, María Núñez, Ana Aranda. Ay, que me quedo aquí, es que es grandísimo, ya os lo he dicho. David García López, de la Universidad de Murcia. Jorge Sebastián Lozano, Odrika Lorín. María José Redondo Cantera, de Valladolid, Josepina Raggi, Concepción López Osa, Aparicio, de la Complutense, Álvaro Molina, de la UNED, María Redondo Solance, bueno. Y luego el punto cuarto, el arte en sus manos, academias, museos, gestión del patrimonio, Daniel Lavín González, que también escribió un post para investigar, María Ángeles Pérez Martín, Jonathan Jair López, Margarita Díaz, Mima Pasculi o Margarita Moreno. ¿Veis? Bueno. Y está editado, bueno, está, ya os digo, viene con algunas ilustraciones, eso sí, en blanco y negro. ¿Veis por ahí alguna? Los capítulos. Bueno, os lo enseñaré con más detalle, por si os interesa, en un Cuéntame un libro en el blog Investigar. Los próximos días espero que pueda salir. Y sí que me gustaría enseñaros un detalle que me ha gustado mucho. Aquí estamos con Isabel de Farnesio. Este es. Aquí tenéis el trabajo de mi compañera Gloria sobre Mariana de Neoburgo. Y dentro de este trabajo sobre Mariana de Neoburgo, aquí está. Imagen de poder, la impronta de la reina Mariana de Neoburgo, Gloria Martínez Leiva. Fijaos. Directora de Investigart, plataforma para la difusión, conocimiento y la historia del arte. Estoy muy orgullosísimo de Gloria y de todos sus textos y trabajos. Y bueno, pues ya os digo, el próximo día os lo enseñaré con un poquito más de detalle, por si queréis echarle un ojo. Y bueno, por aquí imagino que en un momento de esto saldrá el mío. Esta es colección de pintura. Este es el mío. Ahí tenéis el nombre y el título. Sor Ana Dorotea de Austria y la exaltación de las mujeres fuertes. Que es este retablito que tenéis aquí. Bueno. Aquí lo tenéis. El inicio. Bueno, que atentos, amigos del arte, que este libro promete y mucho. Un saludo y ya sabéis, si queréis, me podéis comentar aquí abajo o me podéis encontrar tanto en Twitter como en Instagram. Chao.